buenas noches, Andalucía. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Andalucía Debate. Esto es Metropolitan Televisión. Estamos ya aquí hace algunas semanas. Comenzamos nuestra... Fíjate, es que estoy tan a gusto haciendo el programa que no llevo ni el cálculo. Yo creo que llevamos ya, Juan Carlos, 6 semanas, me dice mi compañero Fran. ¿Seis semanas, Juan Carlos? Yo creo esta es la séptima. Esta es la séptima. Es la séptima, efectivamente. Entramos en la séptima. Entonces, que estamos encantados de que estéis ahí. Hoy es lunes, vamos a hablar de un montón de temas. Y Juan Carlos Jiménez Lad, buenas noches. Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? ¿Fin de semana? ¿Todo bien? Bien, un poco más descansado que el tuyo, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo estaba aquí en Metropolitan presentando Bellezas. Bellezas. Y sigo entre Bellezas. Bueno. Bueno, vamos a eso, hablando las distancias. Lo dices por los compañeros. Sí, tú también tienes tu público, Juan Carlos. Eres muy amable. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a hablar de un montón de temas. Vamos a comentar unos mails ahora, inmediatamente. Pero antes de nada, presentar a Fernando Siker, asesor laboral. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de muchos temas también con José Luis García Guillermo. José Luis. Buenas noches. Muy bien ahí. Siempre marcando estilo. Aportando lo que uno puede, ya te dije un día, cuando nos ponen un presentador guapo hay que intentar aportar lo que se hace, ¿no? Eres el mejor, José Luis, siempre aportas cosas muy buenas, en este caso. Muchas gracias. Aparte de tu punto de vista crítico siempre. José Luis, gracias por estar aquí. Y por último tenemos a nuestro querido Fran García también. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Agustín. Muy bien, estupendamente. Comenzando una semana, no había ni quinto ni sexto malo, ya el séptimo tampoco. El séptimo, la séptima semana. El número 7, además, que es un número cabalístico. Bueno, totalmente. Precioso. Yo nací un 7 de marzo. Oh, ¿tú, Fran, cuándo? Yo un 9 del 7. ¿9 del 7? Por algún lado. Por algún lado tenía que haber un 7. Aparece. Bueno, pues vamos a hablar de un montón de temas, o sea que preparaos, que hablamos claro en libertad y es esta vuestra cadena, Metropolitan Televisión, ¿de acuerdo? Después de un fin de semana, como decía Juan Carlos, pues presentando esas galas que ha sido todo un éxito, gracias por haber seguido el concurso el sábado y el domingo. Y gracias sobre todo por seguirnos a diario, que eso es lo que más ilusión nos hace, por seguir los informativos, por seguir a Carlos Fuentes, a mi querido Carlos, de aquí un beso, Carlos, para ti y para todo tu equipo, que hablan muy clarito, hablamos muy claro, hay pluralidad en Metropolitan. Oye, nos habéis enviado unos cuantos mails, os voy a decir, por ejemplo, el otro día recibimos uno, se refiere al día de ayer se celebró un programa especial sobre el tema de la reordenación de la administración autonómica de la Junta de Andalucía, en el cual debería haber estado presente nuestro sindicato, como representantes que somos de los empleados públicos de la Junta. Se refiere al CESIF. Bueno, nosotros, yo lo dije, estaban invitados al programa, pero bueno, por motivos que ya nos aclararán ellos en su día, pues no asistieron. Y nos conminan a que nuevamente en el siguiente programa que tratemos este tema les invitemos. Así lo vamos a hacer. Sin lugar a dudas, nos la mandan de la Administración Autonómica CESIF Sevilla, etcétera, etcétera. Un saludo y que van a estar con nosotros en el siguiente programa que hablemos del tema. Pues dicho y hecho, en relación al debate del 24 de noviembre, Pedro de Tena, Antonio Barreda, apreciado Agustín y nunca mejor dicho lo de Bravo. Somos miles los empleados públicos, etcétera, etcétera, que hemos entrado y qué tal, y que otra gente entra por la puerta falsa, enchufes, UGT PSOE, los de la FAPE, DAPSA, bueno, un montón de cosas. Dice incluso que está penado, que el Código Penal, en su artículo 402, 405 y 406, así lo dice, y la última sentencia del TSJ, que no hace en caso la Junta de Andalucía. Bueno, pues gracias al señor José Lencina, Voy a por otro rápidamente. Tengo un follón, necesitaría hay una mesa, Voy a pedirla a los Reyes Magos. Bueno, quiero darle las gracias porque en Andalucía podamos tener información veraz de la actualidad de nuestra región, ya que llevamos 30 años de dictadura socialista, es lo que dice Alberto Alobato. Y hasta ahora, después de estos 30 años de dictadura socialista, y hasta ahora los andaluces solo disponíamos de la información, atención, de PSOE Sur. Perdón, Canal Sur. Vale, Alberto, muy hábil en tu ironía. Nosotros leemos lo que nos llega. Y las ilusiones perdidas de nuestros jóvenes, que nos dice alguien que hablemos de los jóvenes, que están pasando verdaderamente mal. También lo haremos, Juan Carlos. Sí, que es cierto. Y además es un tema muy preocupante, particularmente en Andalucía, porque además de la alta tasa de paro que hay en Andalucía, más que en España, en Andalucía el número de parados jóvenes que hay es casi la mitad. Es una barbaridad, si lo pienso. O sea, casi la mitad de nuestros jóvenes están
condenados al paro o están condenados a la emigración, porque hay muchos que se están yendo, no ya de Andalucía, sino incluso de España. Exactamente, y ahora te digo, nos lo dice Ana Atero. Ana, tomamos nota para hacer un programa de esto. Y atención, fijaos, me estoy enrollando mucho, pero es que es muy interesante lo que voy a decir. Marimati Maldonado Reina nos dice: hace unos días buscando cadenas, tropecé con vosotros. Pensé que sería otra tanta que tiene, fíjate lo que dice ella, dice, pensé que era otra de las tantas que tiene la Junta. Me equivoqué y no saben la alegría que me dio oír en mi tierra a contertulios de mi tierra criticando a políticos de mi tierra. Hay tanto que hacer en nuestra Andalucía, donde hay tan poca cultura política. Os animo a seguir en esta línea tan necesaria para la manipulación. Ya está la otra. Saludos para todos. Marimati, pues un beso enorme. Y oye, y ahora quería, referente a lo que ha dicho Juan Carlos, hay una carta por aquí, un mail que me ha enviado una señora, y bueno, que tiene que ver con que su hija, la única hija que tiene, además, hay que decirlo, ha tenido que emigrar, pero no ha emigrado a Madrid ni a, o a Barcelona o a Francia o a Italia, se ha ido a Australia. Australia. Es que Australia además realmente es un país de posibilidades por muchas razones, quiero decir, no solamente por los datos económicos, sino porque es un país todavía casi virgen en muchos aspectos. Claro, ¿no? Claro. Pero vamos, yo creo que eso, desgraciadamente hoy en día, muchas familias andaluzas tenemos a alguien muy cercano a nosotros que se está viendo obligado a tomar ese tipo de decisión. Ana Atero es justamente, es su hija única, se va a ir a Australia o se ha ido, no he podido leerlo entero. Y un país tan lejano, bueno, que me dice, Agustín, tenemos que arreglar esta situación de nuestros jóvenes, no se pueden ir de nuestra tierra, ¿vale? Sobre bueno, pues, todo con la inversión que se ha hecho en formación de estos ellos, jóvenes. O sea, por supuesto. De alguna forma estamos traicionando no solamente el futuro de nuestros jóvenes, sino hemos traicionado también de alguna forma su pasado. Oye, muchísimas gracias a todos los que habéis escrito mails, gracias a los que habéis llamado por teléfono. También Enrique Soria Medina, tomamos nota, nos envías varios correos y nos haces sugerencias. Nosotros tomamos nota de todas ellas, ¿vale, Enrique? Muchísimas gracias. Tenemos un número de teléfono, ese es. Muy bien, Ángel. ¿Qué equipo tenemos aquí? Ahora somos los mejores. Que no se enteren el resto de España, pero somos los mejores. 902-090-714 es el teléfono, que es un contestador automático donde podéis dejar vuestros mensajes, ¿vale? Preguntas, mensajes, quejas, lo que os dé la gana. También hay alguien que nos ha dicho, oye, Agustín, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que también hay políticos del PP que cometen fechorías, ¿no? Algo así me dice, bueno, casos de corrupción. Nos habla de dos, nos habla de Valdemoro y nos habla de León. León. Querido amigo, nosotros hablamos de la comunidad autónoma andaluza, ¿eh? Bastante tenemos con lo nuestro, ¿eh? Vamos a centrarnos aquí, pero muchísimas gracias por darnos ese toque y nosotros lo recogemos también desde aquí. Daría tu nombre, pero está ahí, ya lo daré. Que sepáis que todos los correos los leemos, ¿eh? Sean a favor, en contra o empate. Gracias a todos, de corazón. También estamos en Twitter, por favor, ahí. Twitter.com Andalucía Debate. Ahí estamos ahora mismo si queréis entrar y debatir, hacernos consultas, etcétera, etcétera. Gracias por estar ahí. Ahora sí vamos con el primer tema porque no quiero enrollarme ya mucho más. Pero me parece importante que vuestros nombres, ya que nos escribís, salgan aquí. Que sepáis que os recibimos con los brazos abiertos. Es las sugerencias, las críticas y lo que nos mandéis. Vamos ya con el primer tema y hablamos de la Junta cambia de estrategia en el tema de los ERES. ¿Qué habrá hecho la Junta o qué está a punto de hacer? Almudena, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de nuevo de los expedientes de regulación de empleo. Y es que la Junta de Andalucía ha cambiado su versión oficial y pide ahora que se impute al hermano del expresidente de la Junta de Andalucía. Y es que, según apunta, el mismo gobierno andaluz recibió casi 8 millones de euros en subvenciones y ayudas directas. Además, el ente autonómico pide que se reintegre el dinero de las ayudas concedidas. Vamos a ver en el siguiente vídeo, en el siguiente reportaje, cuál es la postura que está adoptando ahora el gobierno andaluz en cuanto a los expedientes de regulación de empleo irregulares. La Junta de Andalucía da un giro en su postura en cuanto al caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares. El gobierno andaluz pedía la imputación de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente del Ejecutivo andaluz José Rodríguez de la Borbolla, por los más de 5 millones de subvenciones directas que recibió una de las tres empresas participadas por él. Es un giro de timón, es la primera vez que la Junta solicita la imputación de los empresarios beneficiados por el Fondo para Empresas en Crisis, que contó con 647 millones. Rodríguez de la Borbolla fue administrador de corchos y tapones de Andalucía durante más de una década hasta 2010, así como administrador
administrador de Corchos Higueras y apoderado de Corchos de Cazalla. En total, las sociedades percibieron 7,8 millones de euros. Las subvenciones directas a las empresas concedidas entre 2001 y 2010 son uno de los mayores quebraderos que afronta la Consejería de Empleo en el escándalo de los seres fraudulentos. Casi un año después de que saltara el caso, la Junta ha modulado su posición inicial en defensa de la legalidad de las ayudas. Concedidas a discreción. Si hasta el mes pasado el Ejecutivo defendía la legalidad de todas las ayudas, pese a que muchas carecían de estudio de viabilidad, ahora está dispuesta a reclamar parte de los fondos públicos entregados. Señor Jiménez Laz. Muchas gracias, Agustín. Sí, al hilo de esta noticia se me ocurren un par de reflexiones, que sería la primera. Parece que ya está reconociendo claramente el escenario de ilegalidad en los ERES por parte de la Junta de Andalucía, es decir, puesto que ya la propia Junta de Andalucía está tomando la iniciativa de denunciar y de llevar al auto de la jueza Alaya las posibilidades de abrir las instrucciones también a otras empresas, a otra trama de empresas. Y lo segundo que me llama la atención es la posibilidad de que esté intentando interponer una especie de cortafuego de tal manera que no alcance a los principales protagonistas políticos de este culebrón, este caso de corrupción generalizada, como podrían ser Viera, el exconsejero de Empleo, que era hasta ahora el principal encausado en ese sentido. Bueno, el principal es el director general de Empleo, pero como cargo político Viera. Y sobre todo y particularmente Griñán, al que intentarían de alguna forma sacar de ese escenario, de esos focos en los que lo está colocando el procedimiento y la instrucción del caso de los seres irregulares, sacarlo cara a intentar protegerlo en virtud de que tenemos una campaña electoral que ya estamos viviendo, sí. Y que previsiblemente el PSOE de Andalucía lo presentará como candidato a esas elecciones andaluzas. Claro. Entonces parece que por ahí también podría ir a hacer esta especie de cortafuego, porque daros cuenta de que lo que está denunciando también la iniciativa de la Junta son casos que parecen irse quedando en el entorno del director general de Empleo, que es la tesis que siempre ha manejado la Junta para crear como un escalón distinto e inalcanzable por la instrucción de los seres, que fuera, por un lado, el escalón técnico, que es lo que a la Junta le interesa señalar, es decir, que esto ha sido solamente una irregularidad de tipo administrativa y un enriquecimiento personal de unas personas concretas, pero de nivel técnico, y no que alcance al nivel de los políticos. A pesar de que, como ya hemos visto, empiezan a aparecer incluso documentos que pueden afectar a estos políticos, como por ejemplo las famosas cartas de los seres de Huelva denunciando casos en el 2004 de que había ya ERES aplicados irregularmente a personas que no trabajaban en esas empresas o que no eran beneficiarias de aquellos expedientes de regulación de empleo. Sí, lo recordamos. Había unos trabajadores que denunciaban a otros. Efectivamente. Y que diciendo, además, estos señores no tienen derecho a esto, nosotros también queremos, ¿no? Efectivamente. Sí. Y que además parece ser que al final pues se le dio también. Es decir, que eso, aunque se esté intentando, creo sinceramente que va a ser imposible. Sí. Yo creo que estamos en un escenario nuevo, evidentemente, con la salida a la luz pública de un nombre, ¿no?, tan vinculado a lo que es el aparato socialista, al aparato del poder en Andalucía de las últimas tres décadas, de los últimos 30 años, como es el apellido Rodríguez de la Borbolla, ¿no? Esto por un lado. Y después, que supone también la percepción desde fuera de que la Junta de Andalucía está ya pensando muy seriamente cuáles son los pasos a dar en los próximos meses, sencillamente porque está en juego el poder en el gobierno durante los próximos 4, 8 o 12 años. Y realmente porque ellos ven peligrar lo que pueda ocurrir con su partido, con sus siglas, ya lo han hecho en España, pero también les puede venir una época de travesía del desierto absoluta en Andalucía. ¿Esto qué conlleva? Pues que conlleva, abundando en lo que apuntaba Juan Carlos Jiménez, que bueno, que se están moviendo una serie de fichas. Yo creo que hay una estrategia clara, claro, de cambio ahora mismo de actitud, de cambio de posición ante la trama de los ERE, porque hemos pasado en que los ERE primero era una invención prácticamente, claro, del Partido Popular, luego hemos pasado a una asunción
quizás indolente, de culpabilidad. Era una actitud indolente, era una actitud pero de, bueno, en un plano pues de indolencia, de tranquilidad. Y ahora vemos que realmente los focos se están fijando en personas concretas relacionadas con el Partido Socialista. Quiero decir con ello que estamos ante una situación, yo creo que muy a tener en cuenta, a estudiar, y vamos a ver posiciones que nos podrían llamar la atención o asustar hace tan solo unos meses y que van a ser asumidas por la Junta de Andalucía de una manera que como mínimo nos van a dejar un poco descolocados. Claro. Este caso además a ti, José Luis, te enerva especialmente. Sí, sí. Yo no recuerdo si fue Antonio Burgos o García Barbeito, escribieron un artículo en su momento que se llama R que R, como, o sea, R que R, pero con una con la R, a cuenta de esto, de los expedientes de regulación de empleo de la Junta, y ya ha llovido desde entonces. A mí me sorprende de este caso, como ya hemos comentado más de una vez, que siempre sale algo nuevo. Esto no fue algo que pasó, se sacó a la luz y se está investigando, sino que es, todos los días aparece alguna novedad al respecto y lo que te rondaré Morena. Es decir, esto no acaba aquí. Y a mí me sigue llamando la atención la negativa de la Junta de Andalucía a una investigación, con lo fácil que hubiera sido. Bueno, se han cometido una serie de errores, ha habido algunos señores que han metido la mano en el cajón, bueno, pues venga, vamos a investigar esto, vamos a sacar los trapos y vamos a limpiar. No ha habido intención. Y ahora un poco, cuando se han visto ya con la soga al cuello, cuando se ven unas elecciones encima, cuando se ve un congreso donde van a sacarse trapos ellos mismos y unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, es cuando ahora la propia Junta quiere como lavar una imagen que ya ellos mismos se han dedicado a estropear. Es una madeja demasiado enrevesada, un tema demasiado sucio, demasiado feo, y me temo que por mucho tiempo, como decimos siempre, con difícil arreglo, con difícil solución. Fernando. Sí, pero esto de los eres, ¿qué es? Fernando, sí, ¿qué es? Digo yo. Pero filosóficamente, ¿no? ¿Quieres decir? ¿A dónde va? ¿No? No, lo digo porque hasta el nombre que le pusieron, quizá por abreviar un poco, tergiversaron la cuestión, porque efectivamente el expediente de regulación de empleo era la condición necesaria previa para que se pusiera en marcha el famoso fondo de reptiles. Eso eran dos cosas distintas. Yo decía el otro día aquí en la tertulia, que una de las tertulias en la que yo he venido, que una cuestión es el ERE, que es un gran problema y que eso nadie lo ha sacado a colación en los últimos 30 años. Es un instrumento legal en manos de las autoridades políticas de carácter laboral, en mi opinión, inadecuadamente utilizado, precisamente por las connotaciones políticas de las resoluciones, que en la que ha prevalecido precisamente cuestiones políticas sobre cuestiones legales estrictamente y económicas, y la segunda cuestión es el tema del famoso fondo de reptiles. Tres cuestiones. Una, Griñán tiene que entender que, siendo él consejero de la Junta de Andalucía, fue cuando se instituye se desgaja de la administración propia el famoso fondo de reptiles, y que a lo mejor fue incluso el comienzo de la administración institucional, entre comillas, y articulado a través de las actuales agencias que ha promovido la Junta de Andalucía para sacar en parte a la administración del control propio del derecho administrativo. Primera cuestión. Por lo tanto, el problema lo ha planteado quien diseñó esa forma de gestionar fuera del ámbito propio del derecho administrativo, del ámbito propio de la intervención de los propios interventores, que de la forma que se ha organizado se alejaba de la capacidad de intervenir por parte de esto. Sí, del control. Del control. Y en segundo lugar, tiene que asumir el señor Griñán que esa disposición ha permitido todo lo que se ha hecho. Segundo lugar, si realmente esto es una mera estrategia, teniendo en cuenta, a sabiendas que la jueza Alaya va a sacar todas estas cosas, bueno, han intentado como anticiparse para decir, hombre, nosotros estamos colaborando, cuando se han visto de una forma clarísima la obstrucción permanente por parte de la Junta de Andalucía hacia la señora magistrada. Y en tercer lugar, aquí en Cádiz sabemos que el antiguo consejero, el consejero de empleo, el señor nacido para el ERE, el que se incluyó desde el día de su nacimiento, si realmente la Junta de Andalucía tuviese
la absoluta seguridad de que él, de que la Junta quiere arreglar el problema, este señor no estaría un minuto más como presidente del Consejo Regulador. Por una cuestión política, y sigue estando. Por lo tanto, no me creo el señor don Antonio Fernández. Y todo su equipo próximo, que estuvo rigiendo los designios de las sociedades de empleo durante muchos años. Eso sí marcaría la intención, evidentemente, de limpiar. Hay un detalle importante, y es que prescribe, por ley, prescribe el delito a los 4 años, con lo cual es como una manera de decir, vamos a alargar en el tiempo todo lo más posible esta investigación, porque incluso ahora, desde que ha salido para acá, que es 1 año, y decían ya, 1 año que hemos perdido, otro año más que hemos perdido, claro, como prescribe, aquí no pasa nada. Hay que pedir, por supuesto que hay que pedir. Pero mira, siguiendo un poco también con el tema de lo que planteaba yo al principio, de que puede estarse intentando con este cambio de estrategia de la Junta de Andalucía generar o establecer un cierto cortafuego para que no alcance a las personas con responsabilidad política, fundamentalmente Viera y Griñán, sobre todo Griñán. Es distraer, ¿no? Marcar otro ritmo, llevar la investigación judicial por otros caminos. Marcar otros tiempos periodísticos, es decir, otros titulares. Proyectar otra imagen, porque que también de hecho, les interesa, de hecho, ¿no? Es muy llamativo que efectivamente sea un hermano del expresidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla. No cabe ninguna duda, es decir, se orientan los titulares periodísticos, se orientan por ahí. En cualquier caso, distraer del foco, de la expectativa de la audiencia, de la sociedad, distraer a Griñán, o sea, pasarlo a un lado. Salvarlo. ¿No? Lo que ocurre es que, decía yo, que eso yo creo que va a ser prácticamente imposible por varias cosas. Y una de las claves la ha dicho precisamente Fernando hace un minuto. Es decir, primero porque uno de los principales también encausados en todo este proceso es el señor Antonio Fernández, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez, hoy en este momento, pero que en su momento fue consejero de empleo y también director general de empleo. Claro. Es decir, que es precisamente por lo que se encuentra implicado en toda esta historia. Segundo, porque como estaba comentando también ahora mismo José Luis, a esto que ha denunciado ahora mismo estas tramas, estas 18 empresas implicadas en una trama que ha denunciado la Junta de Andalucía, está hablando de casos desde el año 2001 hasta el año 2010. Es decir, que como él muy bien ha dicho, la mayoría de los casos han prescrito ya. Han prescrito al menos en el sentido de reclamar la devolución de las subvenciones, porque le prescriben a los 4 años. Pero nos está diciendo que lo que ahora la Junta descubre, afortunadamente, es que desde el año 2001, porque hasta ahora parecía que lo teníamos más o menos claro desde el año 2004, pero ahora parece que ya desde el año 2001, está habiendo esta situación de trama de eres irregulares con beneficiarios que no les pertenecían y que no tenían derecho, personas relacionadas con la familia política o con la familia particular de las personas que estaban dando estos eres. Política o genética. Efectivamente, política o genética. Y que además resulta que ha tenido un procedimiento, como estoy diciendo, continuado en el tiempo, pues apunta directamente a un señor que se llama Griñán, porque Griñán era consejero de Hacienda. Entonces, o bien formaba parte del conocimiento y del procedimiento administrativo irregular para salvar eso y generar ese fondo reptil del que antes estaba hablando, o bien lo que estaba ocurriendo es que era un incompetente. Así, simple y llanamente. Bueno, pues este seguramente es el primer capítulo de otros muchos. Lo que sí yo estoy de acuerdo, y lo han dicho mis compañeros, la palabra estrategia, ¿no? Suena a estrategia. Algo que, bueno, es legal, ¿no? Hasta los acusados tienen derecho a buscar su defensa con la estrategia que consideren oportuna. Vamos a hacer la primera pausa del programa y después vamos a hablar del FAN, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y lo que ha dicho el PSOE este fin de semana y cómo ha reaccionado el PP, por ejemplo. Volvemos enseguida, no os mováis, gracias.